Estamos haciendo un llamado para todos los estudiantes que estén cursando su carrera o estén eh, empezando a cursar la carrera en la Universidad Nacional de Villa María porque la MUNI tiene un convenio de tres lugares para becas eh, con la universidad. El tiempo para presentarse es hasta el 26 de febrero porque es lo que pide la universidad y... Mmm, bueno, estamos muy interesados en que los tres cupos con la necesidad que hay se puedan cubrir, así que todos los estudiantes que estén cursando o que vayan a empezar a cursar sus carreras en la Universidad Nacional de Villa María pueden acercarse a la municipalidad, al área de educación, en el centro cívico o llamar por informacional eh, 3472 64 20 25. Bien, eh, recordemos, hay que presentar obviamente algunos papeleríos para certificar todo esto. Sí, por supuesto, pero eh, bueno, es una papelería sencilla y eh, llamando al teléfono las chicas enseguida le dan toda la información. Sí, conocemos muchos chicos que estudian en Villa María y la verdad esto sería una ayuda muy buena. Por eso, la Universidad de Villa María cada vez es más grande. Eh, es una universidad nacional, entonces eh, muchos chicos de, de acá de Marcos Juárez van o están estudiando en la Universidad de Villa María y como siempre a la municipalidad le interesa eh, que los chicos estudien y que no abandonen sus estudios por falta de recursos. Entonces esta beca es muy interesante desde ese punto de vista. Bueno, otra cosa que vos dijiste y quiero recalcar... Eh, ¿Es estudiante que estén cursando en la universidad o que están empezando a cursar este año? Claro, son estudiantes que estén cursando o que empiecen a cursar este año. Muy bien. ¿Qué otra información tienen que saber los, los, los estudiantes de Villa María, en este caso de la Universidad Nacional? No, en ese, en ese sentido, eso, eh, las, los tres eh, cupos que tenemos de de las becas, eh, por supuesto, que están abiertos, eh, después se hace una evaluación, pero bueno, como eso lleva un proceso, es fundamental que entiendan que el último día para presentarse es el 26 de febrero y nos quedan muy poquitos días. Sí.